Ya saben. Hello, hello, good evening. Can you hear me? Good evening, teacher. Good evening. How are you? How are you today? Very good. Very good. That's awesome. It seems to be that at this moment it's just only you and me. Parece que hasta este momento solo somos usted y yo. Okay. We are going to give it a couple of minutes to them. Le vamos a dar unos par de minutitos a ellos. Pues alguien más se join. Okay, there we go. Three. Good evening, Kenya. Good evening, Kenya. How are you? Good evening, teacher. Good evening. How are you? How are you? How was your day today? Very good. Very good. That's awesome. It's hot here in my house. It's hot. Is it hot there where you live? Está haciendo calor aquí por acá. Mi casa está un poquito caliente. Yes. 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 It's hot. Teacher. Dígame. Fíjese que todavía no me sale lo del certificado a mí. ¿No le sale lo del certificado del módulo anterior? No, de este, del segundo. O sea, en el progreso arribita solo me sale mi nombre, mi correo, pero no me sale que voy a obtener el certificado. El progreso sí me sale como lo tengo yo ahorita. Voy avanzando, pero no me sale el certificado. Y a usted, alguien más le aparece así. Alguien más. Déjeme ver qué es mi lapicero. No traje lapicero, quizás. Lo voy a apuntar por acá. Es extraño. Lo voy a apuntar porque si no lo puedo olvidar. Y igual lo voy a notificar porque estaba esperando que la señorita Valdés entrada, pero no ha entrado. Entonces, lo voy a reportar, porque si no le aparece es bastante extraño, ¿verdad? Que no aparezca, porque debería de aparecer al final que sí, que en efecto usted va a recibir su certificado, ¿verdad? Entonces, sí, y me da miedo de que me vayan a decir, tiene que volver a hacerlo otra vez y todo, y avance bastante. No me lo van a tomar en cuenta de mi progreso. Sí, es peligroso eso, que no se lo vayan a tomar en cuenta el progreso y también que algo más pueda pasar. Lo voy a apuntar y le voy a... Ajá, que se le borre el progreso. Sí. Que vayan a decir... Ojalá que no. No, claro que no. Sí, porque ya terminé el Mitre. ¿Ya lo terminó? Yes. Qué bueno. ¿Y cuánto sacó? ¿Le aparece nota? No aparece nota, ¿verdad? Todas aparecen. No, solo cuál, aparece. Ajá. ¿Qué lo ha pasado? ¿Qué sí, está hecho? El total de puntos igual al queda. Sí. No, pues no hay problema, lo voy a apuntar y ya lo apunté para que no se me olvide, porque si no, peligroso se me olvida esta situación. Si ya avanzó con el midterm, muy bien. Mañana prácticamente de eso va a ser nuestra clase. Solamente para verificar el midterm y recordarles, okay, en este caso, y recordarles también que pues en este caso para el día 10 de diciembre ya se termina lo que es todo el módulo, ¿verdad? Así que para que vayan avanzando también, porque ya el 10 de diciembre antes de medianoche ya tienen que haber completado todo para que estén listos para recibir el certificado, ¿verdad? También. Otra consulta, teacher. Dígame. Y según vayamos avanzando, ¿hay cuántos módulos más hay o hasta ahí llegaríamos? ¿En qué sentido, perdón? O sea, como ahorita es módulo 2 y hay otro 3, 4, 5, 6, ¿hasta cuándo?
Sí, hasta que lleguen avanzado. Estos son los primeros módulos de intermedio, de básico. Entonces son, si no me equivoco, serían en este caso, ese libro ya lo van a terminar, que es el básico, serían tres módulos básicos, creo yo, si no estoy muy equivocada, y serían otros tres módulos intermedios, un preintermedio avanzado y un avanzado. Ese serían alrededor de seis módulos, alrededor es en este caso de un año y medio total para todo, para aprender, para llegar desde lo que es el módulo, desde el módulo básico hasta el avanzado, cuando ustedes están avanzados, es un año y medio todo. Es un año. Okay. Sí. Por ahí andamos, ya les voy a verificar bien el calendario porque en este caso no recuerdo muy bien la cuenta y se lo voy a mostrar el día de mañana para que ustedes lo puedan ver, pero sí es casi un año y medio lo que usted debe de invertir en esto porque son varias cosas que se miran, son varias unidades y lo que están viendo ahorita en este caso solamente es como una pequeña introducción a lo que sería y luego pasarían ya realmente a ver ya algo más en concreto. Esto solamente es una pequeña introducción, después van a ir jugando con otros tiempos, etc. ¿Alguna otra pregunta o algún comentario? ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta que más o menos todo el curso es virtual o solo es así por la cuestión de la cuarentena. En este caso creo que todo el curso es virtual. Sí sé que hay cursos presenciales de estos, pero en el caso del que ustedes se inscribieron es todo virtual. Todo es totalmente virtual para hacerlo un poco más amigable para todos, ¿verdad? En el caso por videoconferencias, etcétera. Entonces sí es virtual, todo el curso es totalmente virtual, a pesar de lo que está pasando con la pandemia. Una vez se levante también lo que es todas las medidas restrictivas, que me imagino que va a ser a mediados del otro año, sí probablemente la mayoría de academias puedan abrir, o en este caso como lo que es inglés corporativo, puedan abrir algún curso presencial, pero ese es diferente a este, es un poco diferente. Pero sí hay presenciales y hay virtuales, pero este es totalmente 100% en línea, 100% en línea. Ok, gracias por aclarar. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Solo hacer un comentario, teacher, con respecto a lo de la plataforma donde la compañera está mencionando que no le aparece como la barra donde dice al final que hay que generar el certificado. El certificado. Ajá. Igual a mí tampoco me aparece. No sé si es porque lo vayan a poner cuando ya vayamos en la última parte, no sé, pero no me aparece tampoco. No le aparece tampoco. No, solo aparece igual el nombre, el correo, y de ahí el como los indicadores del progreso, solamente eso. Ok, ¿a alguien más le aparece lo mismo que no le aparece generar su certificado? ¿A alguien más que le aparezca lo mismo? A mí sí me aparece. ¿A usted sí le aparece? Ah, ok. Entonces ya con eso que nos ha dicho Ricardo, nosotros sabemos que a él sí le aparece, entonces puede ser que sea un error, ¿verdad? No es generalizado. Se lo voy a reportar con la coordinadora para que ella les pueda dar solución o verificar qué está pasando con las plataformas virtuales, ¿verdad? En ese caso con Kenny y Roxana. Se lo voy a reportar mañana y pues cuando tenga la respuesta, mañana ya sea en la conferencia o durante el día en WhatsApp, pues yo les hago saber para que ustedes sepan qué es lo que está pasando. Igual es reportarlo de manera oportuna para que al final no le vaya a generar ningún inconveniente, ¿verdad? Ya lo tengo por acá, pues no traje el lapicero hoy, pero acá tengo los nombres. No, ¿qué va a generar el certificado? ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta o duda que tengan?
¿Alguien más? ¿No? Algo que no tiene la duda era si que lo dijeron en la conferencia informativa, la primera, pero no me acuerdo si me confirmaron si esto tenía valor curricular. Sí, sí lo tiene. En este caso, cada certificado que a usted se le está generando va completamente sellado y avalado por el INSAFOR. Entonces, pues sí tiene un valor curricular. Usted lo puede presentar como el curso al que usted ha estado asistiendo todo este tiempo. Y también de igual manera, si sería como para una universidad, usted puede presentar el certificado y para que le puedan admitir hacer un examen, en este caso, como de nivelación, si usted quisiera aplicar para otro nivel de inglés, ¿verdad? Este sí lo tiene, sí tiene valor. Es totalmente avalado por el INSAFOR y el INSAFOR también está, pues, en el caso de las cuestiones académicas, también porque es una persona certificada la que le está impartiendo la clase, en este caso la conferencia la que nosotros tenemos, y de igual manera en la parte de atrás también tiene valor. Todo diploma que venga sellado y firmado por la persona responsable es algo que tiene valor, porque también va sellado por, en este caso, por el proveedor, que en este caso es el inglés corporativo para nosotros, también va sellado por ellos. Entonces sí, usted lo puede presentar. Ok, muchas gracias. Ya sabe. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Por mi parte creo que no, teacher. No. Ok. So, si no hay más preguntas, let's get started. So, any question about your platform or something? Any question about the progress that you have been doing or the virtual classes? Preguntas acerca de la plataforma o de lo que hemos estado haciendo? Any question up to this moment? No questions, we can go to the lesson number 4. Si no hay preguntas, nos vamos a la lección número 4. No, teacher. No. Okay, so let me share my screen. Please let me know if you're able to see it. I got a presentation. Are you able to see the presentation? Yes, teacher. That's wonderful. Thank you. So our lesson is the lesson number 4, and it's a name, Broccoli is Good for You. Who likes broccoli? Who does like broccoli? ¿A quién le gusta el broccoli? Me. You like it? Yes? Oh, Kenya said yes. Okay. Who else like it? Or who else doesn't like it? ¿A quién no le gusta? ¿Hay alguien que no le gusta el broccoli? I don't like it. You don't like it? Why you don't like it, Marilyn? No sé, sabor, no me gusta. Oh, the taste. Oh, okay, you don't like the taste. Okay. I like it with cheese. A mí me gusta, pero con queso. It's really good. So let's see, in the image we have a different vegetables as well. We have some fruits. What are the vegetables that you are able to see there? ¿Cuáles son los vegetales que usted puede ver en la imagen? Can you name it? ¿Pueden nombrarlos? Let's see. Banana. We have eggs. Oranges. What is milk? This? We got milk. Pineapple. We got a pineapple. What is this? Watermelon. Watermelon. Strawberry. This one. Okay, and this one, what is this? Sandia. This is a watermelon. Watermelon. Okay. Watermelon. Yes. And this one? What is this one? That looks like a flower. Parece una flor. What is the name? Do you know the name?
It's a lettuce, right? A lettuce. Una lechuga. Lettuce. 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 The lettuce. Yes. What about this? What is the name of this? ¿Cómo lo conocemos nosotros? Pepper. Oh, pepper. No sé. Yes. In the color, we will have green pepper. Green pepper. Green pepper. Green pepper. Yes. From green all pepper. Green pepper, that's correct. From all of the things that you are able to see there, which ones do you like and which ones you don't like? De todos los que puede ver ahí, ¿cuál le gusta y cuál no le gusta? One volunteer. For example, you can say, I like bananas, but I don't like the lemons, right? Me gustan las bananas, pero no me gustan los limones, right? Who can? I like the cheese. I like the cheese. Mm-hmm. I don't like the orange. The orange. Okay, good job. Thank you. Who else? Who would like to share? Who else can share? Okay, someone else would like to share? No one else? ¿Alguien más quiere compartir? ¿Nadie más? Mm-hmm. I like the meat. Okay. ¿Alguien más? I like watermelon. Okay, I like the watermelon. I like bananas, but I don't like pineapple and watermelon. You don't like the pineapple and the watermelon? No. Okay. So no tutti frutti for you, right? No hay tutti frutti para usted. All right. Not a problem. And who else would like to share? ¿Alguien más que nos quiera compartir qué le gusta y qué no le gusta? ¿Quién más nos comparte? I like the tomatoes. I don't like the bananas. You don't like the bananas, okay. I don't like that it will be in this case the tomatoes. I don't like the tomatoes, to be honest. Just whenever you cook them. But just like this, no. In salad, for me, the tomatoes are a no-no. I don't know why, right? But I like whenever they are cooked, I don't like it. But in the salad, no. What about you? Yes. Okay. Who else? Who else? Just one more. Just one more. No one else? Como digo, a mí me gusta todo. I like everything. I like everything. Say it. Thank you. I like everything. Yes, everything. Good job. So let's see. In this lesson, we are going to be studying countable and uncountable nouns. Vamos a estar estudiando lo que son los nombres contables y los nombres no contables. Cosas que no podemos contar y cosas que sí se pueden contar. Pasemos a nuestra siguiente slide. Let's see the next one. So here's the question. Can you remember what a noun is? ¿Puede recordar usted qué es un nombre? A person, a place, or a thing? A person. It could be a person. What else? A place. Could be a place and it could be a thing, right? También puede ser una cosa. En este caso, el noun es un nombre, ¿verdad? Que nosotros le damos. Pero en este caso, si nosotros decimos una persona, eso sería un proper name, un nombre propio, ¿verdad? Como por ejemplo yo, me llamo Marta, tenemos a Isabel, a Kenia, a Roxana, a Jenny, a Jimmy, y a todos los demás. Eso sería un nombre propio. Un nombre podría ser solamente la agenda, ¿verdad? En este caso, la agenda tiene su nombre. Tenemos otro, el libro.
the book. Y así sucesivamente podemos decir el teléfono, the phone or the cell phone, ¿verdad? Lo que estemos utilizando. De igual manera, with the vegetables, también con los vegetales tienen su nombre. En este caso, like the lettuce, the pineapple, and everyone, all of them that you are telling me. So it could be a thing, it could be a place, it could be a person, right? So the noun can be those three things. Okay? Is it clear? ¿Está claro? El nombre pueden ser esas tres cosas. ¿Sí? Yes, teacher. Yes, okay. Let's go with this. Un animal puede ser un nombre. En este caso, solamente animal, yes, se consideraría como noun. Digamos la palabra animal en inglés. Y si ya decimos leopardo, también es un noun, ¿verdad? Sería como un nombre. Si nos referimos... Perdón, no, se le cortó. ¿Me puedes repetir? Lo siento. El perro, el gato. Sí, el perro, el gato puede ser un nombre. Por ejemplo, vamos a ver, aquí nos en las siguientes slides nos dice que algunos nombres son contables y otros son no contables. Como me decía él, el perro, el gato. ¿Podemos contar cuántos perritos o cuántos gatos tenemos en casa? Yes. Yes. Entonces, nuestro nombre es, ya sea dog, en este caso el perrito, o cat, en este caso los gatos. So I can say, I have three cats, por ejemplo. Well, actually I have two. I have two cats. Y el nombre que estoy acá contando son los gatitos, ¿verdad? Yo tengo dos gatos. Y los gatos sí se pueden contar porque le puedo dar el número 1, 2, 3, 4, 5. Veamos un ejemplo con los caninos. Puedo decir. She has three dogs. I have a neighbor who has three dogs. Yo tengo un vecino que tiene tres perritos. So I know that it's similar. So let's see. She has three dogs. De nueva cuenta, en este caso lo que sería el nombre serían los perritos. En el otro ejemplo, los gatos. Y nosotros podemos contarlos cuánto hay de ellos, ¿verdad? How many hay de ellos en este caso sería. ¿Se comprende mejor? ¿Sí? Yes, teacher. Yes, thank you. Yes. You are welcome. Como les comentaba, hay cosas que podemos contar y hay otras cosas que no podemos contar. ¿Qué pasaría en este caso con los contables? Era, les decía, countable nouns are nouns we can count, right? Son los nombres que nosotros podemos contar. If there is only one singular noun, we use a or an in front of it. For example, a lemon, an apple. Si en este caso, ¿verdad? Como dice acá, los nombres los contables son aquellos todo lo que se puede contar. Si en un dado caso usted tiene un singular, lo cual significaría que solo hay uno de esa situación, entonces nosotros vamos a utilizar los artículos a o an para poderlos diferenciar o para decir uno, una, ¿verdad? Por ejemplo, de mi agenda. De esta solamente yo tengo una. Entonces, si yo sé que se puede contar, porque puedo decir una agenda, dos agendas, tres agendas. Pero como solo tengo una, voy a decir a agenda. ¿Verdad? A agenda. A agenda. Entonces, solamente sería una. De libro. Pueden haber muchos libros. Pero en este caso solo tengo uno. Entonces puedo decir a book or a book. ¿Verdad? Teacher. Something. Mándeme. Este dijo. A era a. Agenda. Ajá, eso. Good. Por la vocal. Thank you. Exactly. Pay attention. Remember que el article in this case for an. En este caso es solamente para los nombres que comienzan con
una vocal. Todo aquello que comience con consonante vamos a utilizar A. Gracias. Por lo tanto, si nosotros tenemos agenda o agenda, sería an agenda. An agenda. And here we have a book or a book. Así es como lo utilizarían. Y en este caso ustedes lo van a estar utilizando con vegetales o con frutas. Tenemos algo más abajo. Dice, if there is more than one, in this case a plural, we usually add S to the noun. Example, apples, lemons. Si en este caso habrían más de dos, o tres, cuatro, cinco, los que ustedes quieran, ya se nos convertiría en un plural. Entonces en el plural nosotros le vamos a agregar una S. Pretendamos que de esta agenda yo tengo otras dos más, por decirlo así, imaginemos. Entonces yo tendría que decir an agendas or agendas. 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 Agendas, correct. Entonces yo solamente le voy a agregar la S al final. ¿Qué les recuerda esto que nos está diciendo acá? ¿Les recuerda algo especial de lo que estuvimos viendo anteriormente? ¿No les recuerda? El verbo have y has. Tenemos el verbo have y has también. Y eso los utilizábamos para tercera persona, ¿verdad? Uh-huh. Las reglas. Las reglas también de la tercera persona. Si usted se recuerda de las reglas de la tercera persona, ya tiene un punto ganado. Porque los plurales se convierten con esas reglas. Lo vamos a ver. Okay. Is it clear up to this moment? ¿Está claro hasta este momento? Yes, teacher, but yes? I have a question. Go ahead. What's the meaning of ADD? Which one? Which one? Donde dice, en el segundo párrafo, donde dice usually ADD. Usually add. Add. Ajá. Esto es agregar. Add. Ah, ok. Es el verbo agregar, sí. Ok. Usually add. Un placer. Usually you already know what it is. Usualmente ya sabe. Bueno, usually es usualmente. ¿Ya vieron eso? No, usually. No. No. Usually, sometimes, always, the adverb of frequency. No, no yet. No, oh, no, okay. Teacher. Okay, I'll prepare something for you for the next coming week about the those ones that it will be the adverb of frequency. Es con qué tanta frecuencia pasan las cosas, ¿verdad? Así se llama adverb of frequency. Entonces, for example, just a quick example before that we continue. I can say sometimes. I take a coffee in the afternoon. A veces tomo café en la tarde, ¿verdad? No pasa muy seguido, sino que es a veces. Puede ser que pase una o dos veces entre la semana, ¿verdad? Entonces, así se utilizarían. Más o menos así se utilizan con la frecuencia que hace usted las actividades. Pero les voy a preparar algo para que lo puedan ver un brochazo rapidito y así lo puedan recordar si lo ven en otro curso. En el otro curso, ¿verdad? Que ya sería el número 3. ¿Continuamos o hay más preguntas acerca de esto? Ustedes me dicen. Just for now, teacher. Just for now. Okay, everything. So here we have. If we want to ask the quantity of the countable noun, we use the phrase how many. For example, how many apples do you want? Si nosotros queremos preguntar la cantidad de lo que, pues en este caso, queremos, tenemos o vamos a tener, utilizamos la pregunta how many, que es esta pregunta que está acá en rojito. Por ejemplo, nosotros decimos how many apples do you want to? Do you want? Entonces ahí le pregunta cuántas manzanas tú quieres. Puedo hacer la pregunta. Volvamos al ejemplo de los gatitos y los perritos. How many
cats do you have? ¿Cuántos gatos tú tienes? ¿Ah? Por ejemplo, ¿qué más podemos contar? Las bananas. Si yo le quiero preguntar a alguien cuántas bananas quiere, ¿cómo le preguntaría? How many bananas do you want? How many? Bananas do you want? Correct. ¿Cuántas bananas tú quieres? Y en este caso aquí ya le estamos haciendo la pregunta de la cantidad, ¿verdad? Que la persona quisiera tener. Entonces yo puedo contestar aquí. I have two cats. How many apples do you want? I want one apple, por ejemplo. Y si no quiere decir one apple, puede utilizar I want an apple, sorry. An apple. I want an apple. In the bananas, how many bananas do you want? I want three bananas, por ejemplo. Entonces, de esa manera es en la que usted estaría contestando. Si le preguntan con have, usted contesta con have, ¿verdad? How many cats do you have? Si le preguntan con want, usted dice I want three bananas, or I want a, or I want a banana, or I want an apple, or I want just one apple, por ejemplo. Puede contestar así. Y en este, con el how many, estamos viendo solamente la cantidad de los que sí podemos contar. ¿Preguntas hasta acá? Para responder, no quiero banana. No. I sería, la banana. Vamos a ver, vamos a ir hasta acá abajo. No. No, I don't want bananas. No, yo no quiero bananas. O a mí no me gustan las bananas. O siempre le puede decir, I don't like bananas. No me gustan las bananas. Le puede decir no me gustan o no quiero. En este caso sería no quiero. No, I don't want bananas, or I don't like bananas. Puede responderle sí. Sería válido las dos. ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? ¿Más preguntas? Teacher, y al responder, digamos ahí donde dice I have two cats, después del dos no es necesario poner el a o el an antes de la palabra cats. No, ya no. Ya no tendremos que poner el artículo, porque si recordamos en este caso, por acá no los menciona. Si es un nombre nada más singular, usted no tiene que ponerle en este caso el artículo. Él te tiene que poner el artículo siendo singular. Pero si tenemos plural, no. Ya no necesita el artículo. Solamente sabemos que es plural porque le agregamos ese. En este ejemplo de acá, por ejemplo, I have two cats. Yo ya sé que tengo dos gatos. Es un poquito más de uno. Entonces yo lo único que hago es agregarle ese para que sepan que es plural, aparte del nombre que ya está ahí. Pero como en el ejemplo uno de la manzana, yo digo I want one apple or I want an apple. En este caso con lo de la manzana, solamente digo que quiero una. Ahí sí, por ser singular, yo puedo utilizar el número uno o puedo utilizar an or a, dependiendo qué estamos utilizando. Si sería a con un nombre con consonante, que empiece con consonante, y an con un nombre que comience con vocal. No sé si le contesto la pregunta. Sí,
Yes, teacher. Yes. Thank you. You're welcome. No, está bien. Está bien que pregunten. Al principio es un poco complicado, yo los entiendo. Y pues poco a poco todos avanzamos de manera diferente. Así que está muy bien. No se queden con las dudas, ¿verdad? Como alguien me decía, no, nunca hay una pregunta que esté bien, que esté mal o algo así, ¿verdad? No, solamente es una pregunta y yo tengo la duda y deseo saber, ¿verdad? Y es importante siempre contestar. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más? No more, teacher. No more, ok. ¿Estamos claros hasta acá? Yes, yes. Yes. Like agua de coco o horchata. Como el agua de coco con como la horchata. Dale las dos. Cebada, teacher. Rosadito. Okay. So we got uncountable nouns. Uncountable nouns are the nouns we cannot or do not count. En este caso son los nombres que no podemos contar o que no cuentan. Siempre hay, dice, there are always in the singular form, so we never use or write an with them. Nosotros siempre los encontramos, en este caso, con la fórmula singular o en la forma singular. Nunca se les escribe a or an a ellos. However, we can use quantity of words with them. Pero sin embargo, podemos utilizar palabras de cantidad para ellos. Un ejemplo, a bag of, a cup of. Cuando escuchan esta palabra, a cup of, ¿a qué les suena? A una taza. A una taza. ¿De qué? Lo más común. A cup of coffee, ¿verdad? Coffee. Coffee. Could be milk también. It could be milk, coffee, milk, or chocolate as well. So, en este caso, ¿qué les llama la atención acá? El café, la leche y el chocolate, ¿lo podemos contar? Contarlo así, contarlo el solito, ¿verdad? Es decir, aquí hay unos cuantos, por decir, algo de leche, ¿verdad? Nosotros decimos algo de leche, no sabemos exactamente cuánto es. ¿Podríamos contarlos a ellos? No. No, Dad, no podemos decir dos leches, tres leches, cuatro leches. Aunque cuando contamos así es cuando contamos las botellas, ¿verdad? Pero ahí le estamos dando algo. Cuatro botellas de leche, cinco botellas de café, por decirlo así. Una taza. Por esa razón, estos nombres, en especial como es la leche, el café, el chocolate, el arroz, el azúcar, la sal, la mayoría de ellos, el queso, no son contables. No es algo que podemos contar. Siempre prescindimos de otra palabra adelante de ellos para poder contarlos. Una de esas es a cup of coffee, a cup of milk, or a cup of chocolate, ¿verdad? Bien, puede utilizar una bolsa de, etcétera. ¿Verdad? ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Okay. Let's move on. Con este, déjenme mover esto. Muy bien. He said, if we want to talk about quantity, we use the phrase how much. Si nosotros quisiéramos hablar acerca de la cantidad, nosotros utilizamos la palabra how much. A diferencia del contable que acabamos de ver, que es how many. How much es directamente para los no contables. Tenemos el ejemplo. How much sugar do you want in your tea? ¿Cuánta azúcar quieres en tu té? Por ejemplo, el azúcar nuevamente es algo que no podemos decir. Hay unos 1000 granitos de azúcar, ¿verdad? En la azucarera. Entonces no sabemos cuánto hay. Lo que hacemos para poder endulzar nuestro café, té o leche, si a usted le gusta la leche con azúcar, ¿qué es lo que hacemos nosotros regularmente? Cucharada.
las cucharadas. So nosotros decimos the spoon, ¿verdad? ¿Cuántas, how much sugar do you want in your tea? I want 2 spoons. Quiero 2 cucharadas, ¿verdad? 2 spoons. Usted lo puede pedir así. Démosle respuesta. Quiero 2 cucharadas de azúcar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Teacher, no sé si me podría volver a repetir la pronunciación de cuchara o cucharadas. Spoon. La cuchara solamente es spoon y cucharada sería spoons con S. Thank you, teacher. You're welcome. ¿Alguien más? ¿Preguntas hasta acá? ¿O está claro? No more, teacher. No more. You sure? ¿Están seguros? Sí. Muy bien. So let's continue. Let's see. There is a note here. We have a note and it says some countable. Let me move this. Some nouns can be countable or uncountable. This depends on if we are talking about the specific item or in general. En este caso, hay nombres que pueden ser contables y otros que pueden ser no contables al mismo tiempo. Las dos cosas. Depende si estamos hablando de algo en específico o algo en general. Por ejemplo, si usted dice, let's buy 2 peppers. Compremos 2 pimientos, o en este caso lo que nosotros conocemos como chile, ¿verdad? Los chiles verdes, el amarillo o el rojo. Vamos a comprar 2. Ahí sí lo podemos hacer contable porque vamos a ir a comprar 2. Pero si nosotros decimos, let's buy peppers, le estoy dando ahí una cantidad de cuántos quiero. No. A la persona. No. No. Entonces ahí ya no lo estoy contando para nada, a pesar de que peppers sí es contable. Pero dependiendo de lo que usted se esté refiriendo, si va a ser específico o en general, se va a convertir en un contable o en un no contable. En su plataforma virtual, ustedes lo van a ver como non-countable, ¿verdad? Así le va a aparecer non-countable. Pero también pueden utilizar uncountable. Las dos formas son iguales y significan lo mismo. Por cualquier cosa, si lo ven en la plataforma y dicen, pero la teacher nos dijo uncountable y aquí dice non-countable. Los dos son lo mismo y se puede referir a ellos como sea un poco más sencillo para usted pronunciarlo. Non-countable o uncountable. Either or. Entonces recordemos, si yo tengo algo en específico que yo le voy a pedir a alguien, ya se me convierte en contable. Si yo voy a hablar en general, pues ya se convertiría en no contable. Yo le puedo decir a alguien, ¿compraste bananas? Y me puede decir, sí, I buy 4 bananas. Ahí ya me lo está haciendo contable, ¿verdad? Sí, yo compré 4 bananas. Y eso le estaba preguntando si había comprado, ¿right? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? O sea, teacher, que yo puedo preguntar en forma general y puedo responder dando la cantidad. Sí, si usted quiere. Si usted quiere ser específica. Por ejemplo, lo que tienen los americanos, o en este caso lo que nosotros llamamos, lo que nosotros le decimos gringos, es que ellos, usted le pregunta, por ejemplo, did you buy? Let me place that question here. Did you buy bananas. ¿Compraste bananas? Esto ya sería en el pasado, ¿verdad? Porque él hizo la compra hace unas horas atrás. Vamos a pensar eso. Entonces, él puede decir, yes, I did buy or no, I I didn't buy. O no, no compré. En el caso de lo que es el americano,
o el estadounidense, si usted le pregunta, did you buy bananas? Él simple y sencillamente se va a limitar a decirle sí o no, ¿verdad? Pero eso no quita que también le pueda contestar, yes, I did buy, let's say, 8 bananas. Sí, sí me compré 8 bananas, ¿verdad? Ahí, en este caso, le puede decir sí o no. O le puede responder con la cantidad o no. Eso sí, los americanos, por lo general, si usted hace una pregunta, yes, no, ellos se limitan a decir sí o no. Nada más lo que le pregunta, ¿verdad? No dan más información. Si así usted le preguntaría, how many bananas did you buy? ¿Cuántas bananas te compraste? ¿Verdad? En el caso que le diga que sí, sí las compró, pero no le dijo cuántos compró. Entonces ahí usted le puede hacer la pregunta, ¿cuántas bananas se compró? Y él le puede contestar, I bought 8 bananas. Y ahí le puede contestar, ¿verdad? Sí, sí, me compré 8 bananas. Aquí yo se los hice con did, que eso sería el pasado, pero usted, como estamos viendo el presente y es el que usted conoce, vamos a poner do you buy bananas. Puede utilizarlo también. Ah, oh, sí, sí, ya las compramos, ¿verdad? Ya las compré o las compro. Sí, sí, las compré. Entonces le puede preguntar, si le dice que solo que sí, usted quiere saber cuántas, le dice, how many bananas do you buy? Y aquí ya va a cambiar nuevamente. I buy 8 bananas. Yo compré 8 bananas, ¿verdad? O yo compro 8 bananas. Okay. Y podría ser. Ya sabe, sí. Es algo más de cultura de ellos, que solo contestan sí o no. Puede que se tope con algo así en algún determinado momento, si tiene la oportunidad de hablar con alguien, y eso le va a contestar sí o no. Solo para que lo sepan, un poquito de cultura general. So, questions up to this. Preguntas hasta acá. No, teacher. No, no. Ok. Let's continue. Here we have a spelling rules. The spelling rules from the third personal, the third person singular, are the same spelling rules that we have here to convert the nouns to a plural noun. Son las mismas reglas que tenemos en la tercera persona, simple present tense, para convertir plurales, en este caso, nombres plurales, para hacer los plurales de singular a plural, ¿verdad? Son prácticamente las mismas y usted lo va a ver dentro de unos segunditos. Déjeme poner acá. Acá lo tenemos. Aquí dice que lo copie en su cuadernito, pero usted no tiene que copiarlo. Yo le voy a mandar la presentación, no se preocupe. A la mayoría de los nombres dice que nosotros le agregamos S. Por ejemplo, duck. Ducks, que serían patos, ¿verdad? Luego tenemos apple, apples, las manzanas. Y nuevamente, los que terminan en X, SS, CH o SH, se les agrega ES. Como por ejemplo, church. Church es la iglesia, sería churches. Tenemos peach, que en este caso serían los melocotones, serían peaches, ¿verdad? Peaches. Luego nosotros tenemos el que termina en vocal con Y, como en day. Solo tenemos days, toy, con toys. Ending in A consonant plus Y, terminando en una consonante más la Y. Entonces nuevamente la Y se cambia por IES, como lo tenemos en el ejemplo cherry. Nosotros ponemos cherries. Lolly, lollies, ¿verdad? En este caso sería los logs. Questions up to here. Preguntas hasta acá. Es lollies. Lollies. Los lollies son esas paletas que nosotros comúnmente acá le llamamos chilindrinas.
Oh, ok, sí. Sí. Nosotros comúnmente le llamamos chilindrinas. Son redondas, ¿verdad? Hay unas redondas y hay otros que también, pues en este caso, le pueden decir el lollipop. El lollipop es otro dulce parecido a la chilindrina, solamente que este es cilíndrico, como los bastones, uh-huh. pero no tiene la forma de bastón, sino que es solo cilíndrico. Y así tiene la misma, los mismos colores, ¿verdad? Los mismos colores de la chilindrina, solamente que es en forma de cilindro. No sé si más o menos ustedes los han visto. Son como los bastones de Navidad. Dígame. Perdón, yo creí que el lollipop era un bombón. Sí, en este caso puede ser un bombón también. Es una especie de dulce. Más que todo lo definen como el lollipop, es la cuestión cilíndrica que tienen. Esos son los lollipops. Son cilíndricos y tienen muchos colores alrededor. Se ven como que fueran de varios sabores, pero en realidad no son de varios sabores, sino que solamente tienen un saborcito así a dulce prácticamente, nada más. Pero esos serían los lollipops. Los lollipops. Los lollies. Gracias. Ya sabe para servir. ¿Alguna pregunta hasta acá? Para mí no more, teacher. No questions. No questions. Okay. No question. No question. All right. So if there is no question, just remember the rules, right? Solamente recuerde las lo que serían las reglas. So you can convert the nouns into plurals, para que usted pueda convertir los nouns into plurals. Y teacher, ¿hay alguna excepción con estos nouns o todos son así? Sí, hay algunas excepciones. Como por ejemplo, ya le voy a poner acá. Por favor, me dejan saber si pueden ver el documento de Word que les voy a poner en este momento. Ya ven, tengo apuntado. ¿Sí lo pueden ver? ¿No lo pueden ver? Yes. Sí. Yes. Ok. Thank you. Hay algo que se llama plurales irregulares, ¿verdad? Plurales irregulares or irregular plurals. Por ejemplo, tenemos goose. El goose es el ganso o la gansa, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos, para hacerlo plural, tenemos geese. Geese, ¿verdad? En el caso también, como hay otro, como sería el shelf. El shelf, para hacerlo plural, nosotros decimos shelves. Ya sería de otra manera. Se haría de esa manera. Si ustedes notan, la F le va a cambiar por E-V-E-S. Shelf. Hay plurales irregulares. Les voy a enviar una lista de plurales irregulares para que ustedes los conozcan. Son varios. En este caso no aplica las reglas y siempre que los vayamos a utilizar o los vayamos a ver, siempre van a tener su cambio al plural que debe de ser, ¿verdad? No podemos aplicarle una regla. Yo puedo decir, pero mire, teacher, bus termina en S y le puedo agregar S, buses. Lastimosamente con estos, como bien dice la palabra, es irregular y tenemos que utilizar la forma que ya está determinada para ellos, que en este caso sería geese. Le voy a mandar una lista para que ustedes los puedan ver y tener. Solamente no es necesario que se los aprendan, con el tiempo los van a ir reconociendo, pero es importante por si llegan a ver alguno, ¿verdad? Dentro de las evaluaciones, y si no, solamente se van a presentar los que ya tienen en su vocabulario en la plataforma, que en este caso sería que estaríamos hablando de lo que son las frutas y las verduras, ¿verdad? Pero como por ejemplo, goose in geese, shelves, ¿verdad? Serían plurales irregulares. Question so far. Question so far. Preguntas hasta acá. No questions. No questions, teacher. No questions. Ok, ok. En el progreso de su plataforma, en la lección 4, que es esta, ¿alguien ha llegado o todavía no? Yo a empezar la voy.
usted a empezarla, ¿va? Muy bien, no hay problema. Entonces, si hay alguna pregunta cuando vayan avanzando, pues me la hacen saber. Parte de esto es lo que vamos a estar cubriendo. Ahora bien, antes de que pues, nos vayamos, quiero saber si hay alguna pregunta con respecto a la lección número 3, ya que mañana, bueno, en general, lección 1, 2 y 3, ya que mañana vamos a estar viendo lo que es el examen de media de curso y tenemos que pues, empezar a contestar lo que son los ejercicios que están ahí, el listening, el reading, etcétera. ¿Preguntas de esas tres lecciones? 1, 2 y 3. ¿Preguntas? No, teacher. ¿No? ¿Seguro? No, teacher. Ok, muy bien. Entonces, confío en ustedes. Vamos a verificar acá. Les voy a volver a compartir la presentación. Por favor, me dejan saber si la pueden ver. ¿Sí? ¿La pueden ver? Yes, teacher. That's good. Thank you. Let me erase this. Okay. We are going to read the conversation and we are going to identify the errors. Vamos a leer la conversación y vamos a identificar los errores juntos. Por ejemplo, dice, let's make a sandwich for lunch. Hagamos un sándwich para el almuerzo. How many bread will you need? Tenemos acá el noun bread. ¿Este noun es contable o no contable? Contable. Contable. ¿El pan? No. No, el pan no, ¿sí?, lo podemos contar. Pan, pan, por él solito, no, ¿verdad? No lo podemos contar. Nosotros sí decimos dos franceses, tres franceses, ¿verdad? Pero si usted se fija, le dice tres pan francés, démele, para el desayuno. Entonces ahí ya le vamos poniendo que de cuánto queremos y en general, en este caso, en específico, los tres franceses, ¿verdad? No queremos de otro pan. Pero el pan por sí solo no lo podemos contar. Entonces nosotros decimos, how much? How much? Aquí tenemos how much. Podemos contar las losas de pan, ¿verdad? En este caso, del pan de caja. ¿Cuántos hay de esas losas del pan de caja? Eso sí podemos contar. Veamos lo que le dice Lee a Tom. 4 slices will be enough. We will need a cheese and 4 tomatoes. Le dice que 4 slices, que serían las rajas de pan, van a ser suficientes. We will need a cheese and 4 tomatoes. Vamos a necesitar queso y 4 tomates. ¿Está bien ahí? ¿Slices son las rodajas de pan? Sí, las rodajas de pan. Ok. Sí, las slices. Slices, rodajas de pan. ¿Qué dicen de esta oración? ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Le falta algo? ¿Me puedes repetir la pronunciación de esa oración, por favor? Sí, con gusto. 4 slices will be enough. We will need a cheese and 4 tomatoes. Thank you. You're welcome. Porque no será que tomates está en singular y tendría que ser plural. Good job. Y tomatoes termina en algo interesante que no se ve en las reglas, pero que sí lo tenemos en las otras reglas. ¿Qué le haría falta? ¿S o ES? ES. 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 Correcto. Nos tendríamos 4 tomates. Muy bien, bien hecho. Por lo demás, ¿qué dicen ustedes? ¿Está bien? ¿No está bien? Cheese.
¿Qué dice? ¿Sí le damos el ok a la oración? ¿Sí? ¿Hoy sí? Yes. Yes. Sí, así es. Le damos el ok a la oración. Muy bien. Luego tenemos I like to have jam in my sandwich. Dice que le gusta tener jamón en su sándwich. Pero en este caso el jamón es aquello que usted ve, ¿verdad? Como en los súperes que tienen en el freezer, que tienen ya sea algo que es cuadrado o unos que son bien grandes que parecen círculos, ¿verdad? Que parecen una pelota. Aquí eso es lo que él está diciendo. ¿Cómo podríamos hacerlo mejor? Ok, how much? How much, right? How much? Aquí le pregunta how many, right? How many do you want to put in? Si yo quisiera hacerlo, otra que me podría servir es esta palabra. Slice. ¿Verdad? How many slices of jam? ¿Cuántas rodajas de jamón quieres? ¿Verdad? You want to put in. ¿Cuántas te gustaría? I like to have a jam, ¿verdad? In my sandwich. De esa manera sería. ¿Verdad? Slice también puede ser una palabra para convertirlo en contable. Porque ahí sí podemos convertir el jamón en un contable porque vemos las rodajas que él quiere tener. Bueno, ya son las, en este caso, las 9:01. Por el momento, si no hay otra pregunta o algo más que ustedes deseen agregar, nos vamos a quedar hasta acá y continuaríamos practicando el día lunes, ya que mañana vamos a ver lo que es el examen. No sé si tienen algún request para el día de mañana con el examen o algo más que les gustaría agregar antes de que terminemos. Solo no me quiero ir con la duda. Y si el jamón no fuera de untar, entonces sería how much. Si fuera de untar el jamón o la jelly. Y es como el jamón endiablado, que es de untar, no viene en rodajas. De untar. El de la lata, ¿verdad? Es uno de lata. ¿Sí? Es uno de lata. Sí, sí, ya lo he escuchado. Sería how much. How much, porque en este caso ya sería como una especie de butter, ¿verdad? Como una especie como de mantequilla, en mayonesa también, sería how much. Y cuando el jamón no está no está en rodajas, no que está entero, sería how much. Cuando estaría entero, en este caso sería how much do you want, how much do you want. Y ahí usted le va a dar del how many con los slices, porque ya estaría solamente la cuestión, y lo podemos contar solamente por el libraje. How many pounds? Y lo demás sería how much. Y como actualizándolo para mañana, how much turkey? Turkey. Oh, turkey. Or, pero es que ahí estaríamos preguntando algo más. Dice, porque en este caso sería how much is the turkey? ¿Cuánto vale el turkey? Y usted le puede decir, por el libraje se va a saber cuánto vale. En este caso, the pounds, ¿verdad? Entonces usted no, para decirle a alguien cuánto pavo quieres. ¿Cuánto pavo quieres? It will be slices as well. How many slices of turkey do you want? Eso lo parten en slices. Or how many pieces of turkey you want? ¿Cuántas piezas de pavo quieres? Porque iría con la piernita o el breast o las alitas. Either or. Porque así sería. How many pieces? Es la única manera. Porque si usted le dice, puede decir, how much turkey do you want? Y él le va a decir, yes, I just want one piece. Solamente quiero una pieza. Algo. Así sería. Que no lo podemos contar exactamente. Podemos contar las piezas, el libraje. Pero como nosotros decimos, ¿cuánto pollo querés? Le dice a alguien, ¿verdad? En casa. Ah, mira, quiero las alitas, ¿verdad? Las dos alitas. No funciona tanto así en español. Ok. Thank you. Un gusto. ¿Algo más? No more. No more.
No more. Sería todo de mi parte. Espero que descansen. Pasen muy buenas noches. Nos vemos mañana para completar su examen. Y que estén muy bien. Y que mañana sea un día productivo para todos. Feliz noche. Thanks, teacher. Thanks. Bye. Bye. Rest and relax. Bye. Bye.